Bueno, pues continuamos con otra candidata fallera mayor de Valencia 2018. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena? ¿Suena bien? Sí, muy bien. Bueno, ¿con quién estamos? Cuéntame. Pues yo soy Lucía Serrano Morales. ¿De qué falla? De la falla Reino de Valencia San Valero. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue ese momento cuando te eligieron como candidata a fallera mayor de Valencia? Porque ya ahora sois candidatas. Bueno, pues a mí me nombraron la 9 uh-huh. y... ya era al final. Ya era al final, ya estaba sufriendo. Claro, ahora ya. En ese momento yo ya estaba hasta tranquila. De decir, porque, ya no salgo, ¿no? Claro, y cuando lo dijeron. O sea, quiere decir que el número 9 para ti es tu número favorito. Hombre, ahora mismo, ¿no? Ya se me va a quedar para siempre grabado. Pero bueno, mi número favorito siempre será el 2. Siempre será el 2. No sale la segunda, pero sale la novena, que también es igual de también, valiente. También. Bueno, cuéntame tu falla. ¿Cómo se lo está tomando de que estés aquí? Mi falla está muy contenta, muy emocionada. Me conocen desde el mismo día que nací y para mí son mi familia. Entonces, claro, ¿qué te voy a contar? ¿Qué vas a contar, no? Bueno, ¿y tu familia? Hablándome de tu familia, ¿cómo se están tomando tus padres? Están también muy emocionados y muy contentos. ¿Te han dicho alguna cosa? Cuéntame. En todo momento me han dicho que sea yo misma y que disfrute. La gran pregunta, ¿se lo creen ellos? Porque tú ya me has dicho en privado que no, pero ¿tus padres se lo creen? Mis padres yo creo que tampoco. ¿Tampoco estamos se lo empezando creen? Todos a asimilarlo. Pues nada, hay que empezar a asimilarlo bien, sí. ¿No? A ver si ya lo asimilamos, ya estamos aquí. Sí. Y a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, imagínate que llega el 10 de octubre y ese señor que dicen que va a trabajar en bicicleta, porque ya no va, te llama, hace la típica llamada hasta que hace una de las 13 y sí. Le pregunta si quieres ser fallera mayor de Valencia. ¿Tú qué le dirías? Hombre, que claro que sí. ¿Seguro? Sí. Y bueno, ¿y en ese momento qué piensas que pasaría? ¿Cómo sería aquello? ¿Te lo puedes imaginar? No mucho de momento, porque como ya te digo, estoy empezando a asimilar que estoy aquí. Pero bueno, yo creo que como para cualquier fallera sería increíble. Sería increíble, ¿no? Llegar a ese momento de por lo menos... formar sí. parte de la historia de Valencia realmente, sí. Empezás a estar en el libro dorado, como decimos todos los falleros, ¿no? Bueno, cuéntame más, a ver, hemos hablado un poquito de la Fondeta, que evidentemente a mí me gusta que siempre habléis de la Fondeta, pero quiero que me cuentes cómo han sido las pruebas con los jurados, ¿cuál ha sido tu favorita? Mi favorita fue la despedida. Fue la despedida, a ver, cuéntame, creo que ibais disfrazadas. Íbamos disfrazadas. Ah, algo sabía yo, cuéntame. Y bueno, yo iba disfrazada de reportera. Mira. Muy nuestro, muy bien, buen sitio, buen momento. Y fue una tarde muy bonita, fue muy emotiva porque íbamos a estar las 73 juntas por última vez y como en todo momento nos han hecho sentir especiales a todas, en todo momento con igualdad de condiciones y eso, y estábamos todas juntas, no teníamos ni idea de qué iba a pasar. También te digo, en ese momento nos daba igual porque sí, estábamos disfrutando, ¿no? Tan felices y la verdad es que fue una tarde muy bonita. ¿Echas en falta alguna compañera? Es que eran tantas que ya te digo, mi quiniela era de 40, o sea... Es que es difícil, Es que era imposible. Es para mí difícil. Era muy difícil porque las conoces como personas, entonces claro, es muy difícil. Imagínate, yo que sé, al final no hubiera sido esto, hubiera sido la otra. Es difícil, es que soy ¿cualquiera? Todas... ¿Cualquiera? Eran 73 chicas súper válidas. Por lo menos yo que recuerdo las entrevistas, sí. Porque yo os he conocido bueno, a todas. Sí, este yo año. La verdad es que me acuerdo muchísimo de ellas. Y es una maravilla, ¿no? Acordarte de ellas, estar con y ellas. Y encima, bueno, seguimos en contacto, o sea que. ¿Os están apoyando a todas? Sí. Y bueno, ¿y las falleras mayores también te apoyan? ¿No te apoyan? Cuéntame. ¿Las de mi falla? Sí. Claro. Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Van a acompañar a todo lo que puedan? Muy emocionadas y muy contentas también, sí. Pues nada, una maravilla, ¿no? Este año, sí, a disfrutar sí. de todo eso. Bueno, pues ahora quiero, ¿vale? Que me digas lo primero, ¿qué te parece que haya tantos medios de comunicación cubriendo este maravilloso acto que es vuestras entrevistas? Que para mí es una prueba más que realmente os están haciendo.
¿Qué te parece que haya tanto medio de comunicación cubriendo las fallas? Me parece algo normal, ¿no? La gente nos tiene que conocer, entiendo que nos quieran conocer, porque a mí años anteriores me gustaba ver qué chicas me iban a representar y nada, pues eso, vamos a mostrarnos tal y como somos y aquí estamos a disposición de todos vosotros. Pues ahora quiero que mires a la cámara, ¿vale? Y le digas a nuestros televidentes y al jurado, evidentemente, ¿por qué tienes que ser la fallera mayor de Valencia? Bueno, pues yo creo que debería ser la fallera mayor de Valencia porque soy una persona amante de Valencia y de las fallas y me entregaría al máximo con la ciudad, con los valencianos y ante todo seguiría amando la fiesta. Madre mía, os ha quedado claro, ¿no? Yo aquí escuchando digo, pues mira, aquí tenemos una buena candidata, muy buena candidata, por lo dicho, enhorabuena. Gracias. Ya solo formar parte de aquí ya quiere decir que ya te vamos a ver durante todo el año. Yo estoy muy feliz. Así que lo dicho, enhorabuena y nos vemos. Muchas gracias. Pues nada, seguimos dentro de muy poquito con otra nueva candidata. Hasta ahora, amigos.